consejero regional por la provincia de Huaura, ingeniero Marcial Palomino García Milla, participó del Fórum Megaterminal de Transportes Multimodal Bahía Punta Salinas, que se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La ponencia estuvo a cargo de los capitanes de navío en retiro Marcos Bravo Velarde, Lisandro Paredes Infante, quienes abordaron el tema Perú, País, Megapuerto y Bahía Punta Salinas. Asimismo, vía Skyfy se comunicó la representante de las inversiones canadienses, licenciada Ana María Salaverri, quien expuso sobre la inversión canadiense para construir el hub de la Bahía Salinas y el corredor bioceánico. Solamente el apoyo político para poder llevar este megapuerto, el sueño del Perú de más de 30 años, para que se haga realidad. Nosotros hemos presentado, tenemos ya un convenio entre las partes peruanas y la parte canadiense. Lo que necesitamos para llegar al segundo paso es el apoyo político de la región de Lima y también del gobierno central. En este fórum, el congresista de la República, Manuel Cerillo Basalar, dio a conocer el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución por iniciativa privada del proyecto del megaterminal multimodal portuario, aeroportuario y terraportuario de Bahía Punta Salinas y del corredor interoceánico IRSA Centro Variante R16 en ruta Perú-Brasil Pacífico-Atlántico. Un megaterminal muy necesario para la zona, muy necesario para el país. ¿Por qué la iniciativa legislativa? Porque con esto se concreta y se materializa en una ley la voluntad y el anhelo de los pueblos de las diversas regiones involucradas. El consejero regional dio a conocer que el Consejo Regional de Lima, mediante la Ordenanza Regional 001-2008-CR-RL, declaró de interés regional facilitar la inversión privada del proyecto para la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de un megaterminal de transporte multimodal portuario y terraportuario en la Bahía Punta Salinas. Es un sueño, es un desafío, es un reto para todos nosotros como autoridades y también a la sociedad civil que hoy nos encontramos. Aquí veo al señor Hugo Parientes, la Junta Regantes de Huaral. Hay muchos de la sociedad civil, tanto de Barranca, hay interés, se nota. Y cómo no darle la bienvenida a nuestro amigo Milán Repse, que quiere invertir, fue uno de los consorcios que hizo realidad este gran proyecto en Eslovenia, Luka Power, Pakistán. Y no solo esto, hay capitales canadienses, como lo he visto, que también se están sumando a esto. Que nos falta, entonces, señores, yo les digo, falta algo. Falta decisión y falta una voluntad política. Y aquí quiero hacer más compromiso político, decisión, a nuestro gerente general en representación del señor Javier Barán. Que inclusive antes de ser presidente y después que sea presidente, los señores les tocan constantemente la puerta y poco o no se abren, señor. Hay que decir las cosas claras hoy, entonces. Asimismo, el consejero regional Marcial Palomino manifestó su respaldo político ante este gran proyecto que viene desde hace 6 años, pero que hasta el momento no se ha podido llevar a cabo y que generará una gran inversión en la provincia de Huaura y puestos de trabajos a cientos de personas. El próximo 25 de febrero se llevará a cabo una próxima reunión donde se conformará al Comité Cívico Regional para el trabajo de este gran proyecto de impacto nacional. De lo que hoy tenemos, que este comité impulsor, que va a estar conformado por autoridades de la sociedad civil, tenemos la obligación de conversar, dialogar, buscar ese lobby con los 96 congresistas que se necesita para aprobar esta ley hacer el acuerdo de interés nacional, la construcción de este gran proyecto de megapuerto Bahía Punta Salinas. El Consejo Regional tuvo la oportunidad de hacer este acuerdo regional y declararlo también de interés regional, la construcción de este gran proyecto megapuerto. Lo que pasa es que la parte ejecutiva, estamos hablando del señor Javier Alvarado como presidente, 2 años que no ha tenido la voluntad.
de concesionar o la venta de las tierras a esta corporación que está invirtiendo en este gran proyecto. Por otro lado, también tenemos que ver que no se ha buscado ni siquiera darle la oportunidad de diálogo a los inversionistas, en este caso que están detrás de este gran proyecto, porque no se ha identificado los puntos cardinales, cuáles son y cuántas hectáreas. Eso pasa porque hoy es competencia del gobierno regional. El Consejo Regional ya aprobó, ya se ha convertido en un rango de ley este acuerdo, lo que tiene que cumplir el Ejecutivo. Ayer ha estado el señor Fernández Estrella, que es el gerente general, y ha expuesto que claramente que sí, vengo a nombre del señor presidente Alvarado, y este proyecto va a impulsar y tiene todo el respaldo. Esperemos que se cumpla.